Cada año se diagnostican en España 1.500 nuevos casos de cáncer infantil y adolescente, convirtiendo esta patología en la principal causa de muerte por enfermedad en niños de entre 1 y 19 años. Esta semana se ha celebrado el Día Internacional de la Lucha contra estas Patologías en la Infancia. Con esta noticia abrimos el informativo de esta semana. Bienvenidos. Este alumnado de enfermería de la Universidad de Valencia aprende a través de testimonios de otros profesionales cómo se trabaja ante una emergencia o una catástrofe. Casos como los que viven los refugiados que llegan a Europa o qué hacer ante una alerta nuclear. Adelaida Plaza es matrona, pero también voluntaria con Cruz Roja. Ha sido una de las personas que ha viajado a ayudar a los refugiados sirios que cruzan el mar Egeo huyendo de la guerra en su país. Nos ha contado su experiencia. Todos estos jóvenes aprenden en clase cómo aplicar los primeros auxilios ante un accidente. Son enfermeras y enfermeros de ASESVA los encargados de enseñarles los pasos básicos para salvar la vida de una persona hasta que lleguen los profesionales. El 15 de febrero es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, una jornada para reflexionar sobre la necesidad del diagnóstico precoz y de que los tratamientos lleguen de forma adecuada a todos los niños. El Colegio de Enfermería de Alicante ha organizado por este motivo una jornada sobre el trabajo de enfermería con estos niños y también para hablar de las experiencias en primera persona de los padres de la Asociación Aspanion. Una jornada para dar visibilidad a esta enfermedad, 8 lazos dorados por cada una de las reivindicaciones de estos pequeños héroes. Derecho a disfrutar de la infancia y de la vida, a luchar contra el cáncer sin miedo, a concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad. Los niños tienen derecho a vivir, tienen derecho a que sus estancias en el hospital sean lo más agradable posible y que cuando hay que sufrir, hay un sufrimiento, que la sociedad ponga remedio, como se hace en las unidades de oncología pediátrica. 8 razones para la esperanza, la que transmiten jóvenes como David Tecles. Con 15 años le diagnosticaron la enfermedad, el peor mazazo de su vida. Hoy es casi un enfermero que sueña con trabajar en el servicio de oncología. Yo era joven, yo quería seguir viviendo. Gracias al cáncer, pues me pude dar cuenta de lo muchísimo que me quería mi madre. Me ayudó a tener las cosas claras, a poder saber que quería estudiar enfermería, ¿no? Tengo muchas ganas de ayudar. Ayudar, la palabra que inunda las unidades de oncología. Pues todo el equipo estamos volcados en echar una mano a todos los niveles, no solamente el físico, el de la enfermedad, sino a nivel emocional, a todos los niveles. Visiones del cáncer infantil en este coloquio lleno de emoción, donde hubo espacio para los que no están y donde también se escucharon las reivindicaciones de los padres, unir a niños y adolescentes en una unidad de referencia y un estudio sobre las secuelas que los tratamientos dejan a largo plazo, peticiones y un reto, que llegue un día en que asociaciones como Aspanion dejen de existir porque ello significará que esta enfermedad ha desaparecido. El Hospital AFE de Valencia cuenta con un programa de preservación de fertilidad en oncología infantil por el que se ha atendido a 62 menores desde su puesta en marcha en 2008. En las niñas se extrae la corteza ovárica para criopreservarla hasta el momento en que, libre ya de la enfermedad, la paciente decida ser madre. En el caso de los niños se mantiene criopreservado el tejido testicular que se extrae mientras son prepúberes. El proyecto incluye la investigación de alternativas para casos en los que el reimplante esté contraindicado por el riesgo de reintroducir células malignas. La unidad de oncología pediátrica del Hospital La Fe atiende anualmente cerca de un centenar de nuevos casos, siendo en su mayoría leucemias un 25%, seguidos de tumores cerebrales y en un 58% de los casos tumores malignos no cerebrales. El Tribunal Supremo admite a trámite el recurso de FECOBA contra el Real Decreto de Prescripción Enfermera. El Alto Tribunal ha reclamado al Ministerio de Sanidad la remisión del expediente administrativo de la aprobación del citado Real Decreto.
CECOVA basa sus argumentos en la extralimitación de competencias del Ministerio de Sanidad, el sistema de acreditación establecido, la discriminación formativa entre diplomados y graduados, el agravio comparativo entre podólogos y enfermeros, la pérdida de autonomía profesional, el no reconocimiento de la capacidad científico-técnica ni de las competencias profesionales ya adquiridas por enfermería y el sistema de validación de protocolos. CECOVA se ha mostrado sorprendido ante la implantación del protocolo formativo sanitario para docentes que parte de las consellerías de Educación y Sanidad. Aunque no hay notificación directa de ninguna consellería, ante la publicación realizada por un medio de comunicación, la Sociedad Científica de Enfermería Escolar manifiesta que deberían ser las profesionales de enfermería las encargadas de formar a los profesores y recuerda que la implantación de enfermeras escolares en los centros educativos es costo efectiva para el actual sistema de salud valenciano, ya que se reduciría la carga asistencial de los centros de salud a los que tendrían que acudir los alumnos de cada colegio. Urgencias y emergencias es probablemente una de las asignaturas que más llama la atención al alumnado de enfermería durante su paso por la universidad. Sin embargo, para meterse en la piel de los profesionales de estos servicios es necesario poner en práctica lo aprendido a través de simulacros y conocer también de primera mano los pros y los contras de estas unidades. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Valencia ha organizado un seminario sobre emergencias y catástrofes que ha contado con un nutrido grupo de profesionales que han narrado sus testimonios. Vemos que están las casas rotas, los hospitales, tal, y entonces, ¿qué acceso a la salud tiene esta población, ¿no? Una población vulnerable, se va a poder morir de una epidemia, se va a morir porque de hipotermia, porque hace mucho frío y no tienen refugio, se van a morir de sed, se van a morir de hambre. Emergencias y conflictos cuyas consecuencias son conocidas. Un ejemplo son los refugiados. 9 de cada 10 personas que están llegando son personas que huyen de una situación de inseguridad, de guerra, de conflicto y de opresión. En incendios forestales, nevadas o terremotos actúa la Unidad Militar de Emergencias. Y a nivel de enfermería principalmente nos encargamos de dar un apoyo sanitario a nuestros soldados, nuestro personal, pero que duda cabe que si hay necesidad de actuar o de ayudar a la población civil, pues también estamos. Hay que estar concienciados sobre los peligros NBQ, nucleares, biológicos y químicos. El día que nos afecte y cuanto más cosas sepamos de ellos, mejor nos podemos enfrentar. Uno de los servicios más conocidos que se ha explicado de forma amplia en este seminario de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Valencia ha sido la asistencia extrahospitalaria del SAMU. Cuando una demanda no puede tener demora, entonces es cuando va una unidad móvil del SAMU. Cuando puede tener demora, entonces es cuando puede atender un soporte vital básico. Aunque una buena forma de empezar en las urgencias y emergencias puede ser como voluntario. Sin duda, otro testimonio sería el de la matrona y vicepresidenta de Cruz Roja Alicante, Adelaida Plaza. Ella es una de las 5 cooperantes de la Comunidad Valenciana que ha viajado hasta las islas de Quíos y Samos para ayudar a los miles de refugiados que cruzan a diario el mar Egeo huyendo de la guerra. Ella es nuestra invitada de esta quincena. Pues yo recibo una llamada de la Cruz Roja Española, era mi periodo de vacaciones, me pilló recogiendo la mesa, una llamada de Madrid, qué raro, Madrid. Hola, soy. ¿Podrías el lunes salir a Grecia a la emergencia? Ah, sí. Y eso era un viernes. Y bueno, sí, pues claro, claro. Cruz Roja Española tiene desplegado allí 2 unidades móviles de salud. 2 unidades que no son muy grandes, de unos 48 metros cuadrados, donde nosotros allí habilitamos toda la infraestructura para prestar atención primaria. Gente, gente, gente. Habían días que eran más, otros días eran menos, dependiendo de si era un día de mucha lluvia o de frío, sabíamos que nos llegaban la gente más humilde, porque les costaba más barato el viaje. Me impactaba más ese agradecimiento que te daban por nada, porque igual simplemente le habías curado algo y le habías dado un frasco para la tos, ¿no? Coger a los niños pequeños de todas las edades, personas con 4 bártulos y meterse en un barco, una zodia de mala calidad, con un montón de gente, con los niños en rincones, con el agua salpicándote, eso nada más que lo hace la gente valiente. Claro, la verdad es que lo habían perdido todo, pero aún así
eran muy valientes con hacer esto. Tenemos que hacerle hueco, porque hay hueco para todos. Sin duda, el trabajo de los profesionales sanitarios en zona de conflicto no es sencillo, pero además, en lo que llevamos de año, 17 centros hospitalarios han sido atacados en Siria. Así lo ha denunciado la ONG Médicos Sin Fronteras. En el último ataque fallecían 7 personas. Las úlceras por presión suponen hoy día un gran problema sanitario. Disminuyen la calidad de vida de los pacientes, aumentan la morbilidad y su tratamiento supone un 5% del gasto sanitario. Distinguir la diferencia entre las úlceras por presión y las causadas por isquemia y aportar herramientas que ayuden a evitarlas es el objetivo del curso de sedestación y decúbito realizado en el Colegio de Enfermería de Alicante. Para ello, la enfermera Carmen Alba ha explicado las diferentes herramientas y productos de alta funcionalidad para este tipo de heridas y su prevención. Que son pacientes que tienen un déficit arterial, un déficit de circulación muy importante, y entonces cualquier cosa que aumente ligeramente la presión en esas zonas, como puede ser la cama, una venda, y me atrevería a decirte aquí una mosca que se ponga en esos pies, provocan una lesión. En tipo de dispositivos, como por decir algún cojín, recomiendan que la presión interna desde el punto de vista capilar debería estar sobre los 17 milímetros de mercurio. Nosotros estamos sobre 12 milímetros de mercurio, o sea, muy por debajo, y logramos que el paciente realmente flote. Más de 4.300 pacientes del Departamento de Salud La Ribera con insuficiencia cardíaca o EPOC están dentro del plan de invierno que ha puesto en marcha este centro. Con esta noticia arrancamos el bloque de breves. Enfermeros y médicos de atención primaria se encargan del estricto seguimiento de estos usuarios vía telefónica para poder anticiparse a posibles complicaciones de sus patologías. Ofrecer atención a los vecinos de la zona marítima en horario de tarde es el objetivo del refuerzo de enfermería que se ha hecho en el consultorio del puerto de Burriana. La población que aquí se atiende ha ido en aumento hasta llegar a las 3.540 personas actualmente. La Consellería de Sanidad ha vuelto a activar el registro de centros sanitarios desde su página web, una muy buena herramienta para consultar diferente información sobre los centros sanitarios de la Comunidad Valenciana y también para enviar currículums. Por primera vez en 2015, la Comunidad Valenciana superó la tasa de donación en España y con 206 donantes se alcanzó 41,4 donantes por millón de habitantes. Además, se realizaron 491 trasplantes, un 18,88% más que en 2014. La Consellería de Sanidad ha presentado esta semana el Plan Estratégico de la Coordinación Autonómica de Trasplantes. El objetivo es incrementar un 20% el número de pacientes trasplantados en los próximos 4 años con la modernización del Registro de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos y la constitución del Consejo Sectorial. Lo ideal sería que la formación académica de niños y adolescentes incluyera alguna asignatura de primeros auxilios. Saber cómo actuar ante un accidente o enfermedad repentina puede salvar la vida de la persona. Por eso, ASESBA, la Asociación para la Educación Sociosanitaria, formada sobre todo por enfermeros, trabaja con niños y adolescentes en estas materias en diferentes colegios e institutos. Hemos pasado una mañana con ellos en Moncada. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Arriba! Intenten memoritzar cada consell i han de prendre decisions quan es treballa en grup. Esta vegada Juan ha hagut de ser el líder i coordinar un improvisat equip d'emergències. Com diguem, ja la camilla, ¿vale? 3, 2, 1, ya. A ver, es un poco difícil porque hay veces que no se coordinan y es como, eso podría matar a una persona, hay que hacerlo bien y no hay segunda oportunidad. Un equip de professionals amb un objectiu primordial, formar a la població en matèria de primers auxilis, una d'aixes lliçons que no entren als llibres. L'ideal seria que aquesta formació se poguera donar des de ben xicotets, però bueno, com no està inclosa dins de la formació, doncs nosaltres des de la nostra manera voluntària pues acudim als centres que així ho demanen i sí que ven prou interès en la gent per a, pues, perquè a davant d'alguns volen estudiar carreres de sanitàries i altres simplement perquè els interessa. Durant el simulacre, els joves han treballat amb els materials amb què actuen els equips sanitaris i també han aprofitat per conèixer les regles fonamentals quan es tracta d'atendre una emergència. Vale, a l'hora de baixar, lo mismo. Vale, una,
dos, abajo, despacito. Con estas clases de formación en primeros auxilios para adolescentes, en este caso de un instituto de Moncada, nos despedimos. Más noticias, como siempre, el próximo viernes. Os espero a la una con un nuevo resumen de la actualidad de enfermería y la sanidad de la Comunidad Valenciana. Pasad una feliz semana. Adiós.